Hola a todos, un gusto saludarles desde el Red Bull Arena. Fernando Palomo con Mario Alberto Kempes desde este lugar de transmisión. ¿Qué partido vamos a ver? Este partido será fantástico. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen espectáculo. Ahí está la ventaja. Y ahí está. ¡Oh! Y llegó el primero. ¡Qué manera de arrancar! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Marquicio.
Oviedo. Ochoa. Y saca la pelota hasta el otro costado. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Marquicio. Gran centro. Una jugada de ataque interrumpida. Ochoa. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Contundente intercepción. ¡Qué linda bocha! Bueno, gente, en cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la vea. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ojo por fuera, son peligrosos. Se queda para fusilar al arquero. ¡Vaya atajadón, mamita querida! Va la pelota desde el córner a la olla. Viene el portero en ese tiro de esquina. Ahí va por fuera. Horrible el pase, hay que estar más atento. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. ¡Se vino! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y por ahora el marcador está 2-0. Salinas. Marquicio. Bien, cómo llega a meter esa pelota. ¡Gol! ¡Cabezazo formidable! Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones, con esta defensa no va a ningún lado. Marquicio. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Perdieron la pelota. Buena pelota por la banda. Ahí se le fue la bocha. Hart.
alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota, con la balanza en todo sentido inclinada a favor de este equipo. Ochoa. Marquicio. Esa pelota va al costado. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Rechace, sigue en juego. Marquicio. Regalan el esférico. Movidito el marcador. Se termina el primer tiempo. 2-1 el partido. Si queremos explicar el partido desde lo estadístico, tras 45 minutos, Mario, hay dos equipos que quieren lo mismo, la pelota y con ella hacer daño. Es normal, estos dos equipos son parejitos en todo, lo que pasa es que, bueno, tienen grandes jugadores y es muy complicado llegar a la... Arrancamos el segundo tiempo del partido. Oviedo. Ochoa. Marquicio. Pierden el balón. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Avanza firme con el balón. Gran atajada, pero sigue con vida. Era el momento justo para empatar el partido, pero fíjate la carita que le quedó al jugador, ¿eh? Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Tapó bien la defensa. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. ¡Excelente pase! Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Marquicio. Hart. Interceptando el pase. Le queda todavía media hora al compromiso. Va a tirar la pelota para afuera. Ochoa. Oviedo.
mueven la pelota con mucha tranquilidad. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Llueve el córner al centro del área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Para quedarse con el balón. Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación. Y la pelota, ¿a quién le queda? Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Va pues posesión, salud, salud pelota, chau. Oviedo. Marquicio. Le acaban de sacar la pelota. Como el banando, un hilo metió ese pase. Mucha galleta le metieron ese pase, pero era bueno. ¡Grande arquero! ¡Cuánta clase! Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Hart. Marquicio. ¡Ojo al camino y avanza! ¡Esta es, esta es, ahí está! Buena tarea la del guardameta. Último minuto, si puede ser para cualquiera. Les está quedando muy poco tiempo, todavía lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada, pinta bien. El arquero de rebote. Ahí taparon el disparo. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar adelante, porque realmente el equipo se ha crecido, ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Y ahí se vienen al ataque buscando empatarlo. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado. Se ha terminado el partido y menos... Yeah. Oh, yeah.
está claro todo lo que siento. Hay cosas que me salen sin permiso. A las 11 de la noche, mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu mi mismo. No está claro todo lo que siento. Hay cosas que me salen sin permiso. A las 11 de la noche, mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu mi mismo. No es mi culpa.
Hermosa jornada en el Benito Villamarín y vaya partido que se viene. Desde esta maravillosa posición le damos la bienvenida a Marito Kempes, que estará comentando cada jugada, y Fernando Palomo, que les dirá los nombres de cada uno de los jugadores, de cada una de las jugadas. Y será, Marito, de esos partidos que se quedan guardados en la memoria. Y acá estamos, amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Se dieron la bocha. Y así le pega la pelota. Si lo clava, lo gana. Una pelota para la bolsa del arquero. Qué gran trabajo está haciendo. Han cedido la posesión. Que no se le olvide la pelota más. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Llega bien para sofocar el momento. Se viene y lo va a tener. Y sigue con la pelota. Es buena esa pelota. Buen disparo. Pelota que se va desviada. Vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de gen. Esta es una acción que no admite dudas. Estaba en offside. Oviedo. 8A. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Va a reponer la pelota desde el costado. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Gran corte defensivo. A ver si la cruza. Se les escapa la chimbomba. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Marquicio. Herrera. Gran servicio pegado a la banda. Ojo con este pase y ahora... Balón interceptado, no han completado la jugada. Ahí van buscando el costado. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado, ¿no? No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. Qué buena forma de detener este ataque. Se abre camino sin problemas. Hart. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Rivas. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Y ahora es pelota de ellos.
Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Herrera. Hart. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¿Es necesario que los delanteros se desgasten buscando la pelota? En el fútbol actual sí, no les gusta, pero lo tienen que hacer. Ochoa. Buen trabajo de la defensa. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Buena pelota por afuera. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Si lo clavan, lo gana! Buena la del portero. Otra vez este arquero. Es una muralla, viene de sacar una tras otra. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Hart. Ojo con esta jugada que va a tener mucha polémica detrás. Busca un carril por afuera. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Fácil recuperación del balón. ¿Será que se viene el gol ahora? Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. Si estaba adelantado era por muy poco, señor árbitro. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Pase bastante peligroso. ¡Gol! El gol que llega a sorprender a todos. Venían como favoritos y superiores. Pero ahora, durante el partido, esto no se ha demostrado, ¿eh? Van por delante del marcador y ¿quién te dice que no levante los brazos de alegría por el triunfo? Llega cortando bien y recupera. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y la jugada que no se concreta. Marquicio. Ochoa. Gran trabajo defensivo. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota.
De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Es buena la pelota atrás. ¡Gol más! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y con esto la pizarra 2-0. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. ¡Fantástica jugada! ¡Qué buena entrega! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! Recibe compañía. Ochoa. Se apoya en la raya. Para quedarse con el balón. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice córner. Tsunami de oportunidades en el área. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Esta puede ser buena. Hay espacio suficiente para avanzar. Desde ahí la quiere meter. Este centro que no termina en nada se va detrás del arco. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Centro al área, muy congestionada. Herrera. Ojo con esto. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Gran intento sin el resultado que esperaban. Tienen la bocha y se van volando. Va pues posesión. Salud, salud pelota, chau. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. No consigue robar el balón y será lateral. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. Va para el costado y puede centrar. Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Y en esta jugada ni fu ni fa. Ochoa. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Balón cargado de peligro. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. El partido por ahora 2-1. Ya lo vieron, 2 minutos más en el partido.
Cuesta se tiene que regresar a casa con un duro. Sé que no estoy sola, me puedes oír. Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola, por eso digo algo. Cuando se muevan las olas, ya tú estés aquí. Si a tus ojos no llega mi mirada, yo te soplo las nubes que te tapan. Condiciones ideales, esas son las que nos encontramos en el Rhein Energy Stadium, donde se juega otra fecha de este maravilloso juego. Soy Fernando Palomo, al lado, como siempre, en cada uno de estos partidos del matador Marito Kempes. ¡Qué partidazo que veremos! La verdad, Fernando, que estoy impaciente y a la vez contento por lo que vamos a ver hoy, ¿eh? Esa pelota que va por la banda. Marquicio. ¡Puede cruzarla! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Aleja la pelota de su portería. ¡Hay peligro en el pase, ojo! La gran pregunta es a dónde iba el centro. ¡Y de ahí le pega! ¡Ahí está! ¡No tiene un cañón en ese botín! ¡Qué pedazo de gol! Se va a escapar por la línea de cal. ¡Cruza la pelota y puede ser! Ha conseguido despejar la pelota. Hermosa asistencia y peligro. Encuentran espacio para seguir jugando. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Marquicio. Excelente pase filtrado. No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área los rivales. Una jugada que tenía potencial se les escapa y termina en saque de arco. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Y viene el zapatazo, pero se va afuera.
Ahí se viene y la va a tener. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Estaba adelantado, dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Lateral. Llega bien para sofocar el momento. Herrera. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Tuvo pelota en la entrada. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Esa pelota es buena, cuidado. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Se viene! Todos decían que iba a perder este partido. Ahí está empatándolo nomás. Cuando todo era alegría en el equipo contrario, aparece el amor propio, empata el partido. De momento es empate. Corta bien esa pelota. Fácil recuperación del balón. Ahí se viene y si se anima lo clava. Se mete en la trayectoria de la... ¡Le pegó! ¡Ahí está! ¿Este era el equipo que no podía ganar? Este era el equipo al que nadie le daba chances. Y pensar que por este equipo nadie daba un centavo. Mirá cómo están jugando. Están adelante en el marcador. Y es muy posible que ganen el partido, ¿eh? Pero todavía queda mucho. Ambicioso traslado, algo que puede terminar bien. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Acaba de evitar el gol. Marquicio. Ochoa. Cuidado que puede terminar en gol. Va buscando un empate. Bien, arquero, pero sigue en juego. Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. El tiempo agregado por el central, un minuto más. Oportunidad para centrar. Centro que queda en el rival, pero no aleja en el peligro. Linda primera parte que hemos visto. A descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1.
Se había derramado mucha tinta, Mario, para resaltar la diferencia entre uno y otro, pero el fútbol hay que jugarlo en la cancha. Sí, no solamente con la camiseta se ganan los partidos, sino también con goles. Y esto es lo que ha hecho el equipo más chico, a priori. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido y nos ponemos las pilas. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Hart. Pato Araujo. Bueno, ese corte defensivo. Era el menos probable de los ganadores, Mario, y se están quedando con el triunfo. Queda muy poco. Queda muy poco, pero la alegría es indescriptible, ¿eh? Fíjate qué emoción que hay en la tribuna. Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión. Tapa el arquero y sigue. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Ahí está, y puede ser esta pelota del arquero, Marito. En esa parte del área, manda él. Herrera. Pato Araujo. Va por afuera. Buen traslado de pelota. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. ¡Buen disparo! Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Buscando el costado. Rivas. Esa pelota es buena, cuidado. Oportuno cruce. Han cedido la posesión. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Se asoman y la ve clara. Buena pelota entre líneas, hay chance. Claro, está buscando el hat-trick, Mario. ¿Cómo no va a sentirse decepcionado? Y ahora que ya encontró el camino. Ochoa. Buena pelota por la banda. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Controla la pelota y sigue. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Perdieron la pelota.
La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Avanza firme con el balón. Es buena la pelota atrás. Y le pega con un tubo. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ochoa. Marquicio. Excelente pase. Se les escapa la chimbomba. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Se está armando el contragolpe. Ojo con la que tiene ahora. Ojo. Esta pelota del arquero. Vaya porterazo. Se la jugó. La verdad, espectacular. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Buena intercepción. Se viene el saque de manos. Han regalado la pelota. Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota. Rivas. Pato Araujo. Muy buena pelota. Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? Fue un golazo. Queda clarito, Orsa. Good.
dancing in your eyes. So how do I begin to tell you now that I can be the one to bring your angel out? In this life of sin, I can be your muse, I can be your ally, I can be your moon, I can be your sacrifice, I can be forever, little touch of heaven tonight. Qué gusto recibirlos en el estadio más grande de Andalucía, el Benito Villa Marino, y hay buen tiempo para buen fútbol además. Soy Fernando Palomo, al lado como siempre en cada uno de estos partidos del matador Marito Kempes. Pasaron tantas cosas, Mario. Ay, qué poquitos partidos le quedan a este equipo. Si llegan a conseguir los tres puntos, hasta es posible que puedan salir del descenso, pero tal y como lo vienen haciendo, lo veo complicado. Puede cruzarla. Esa pelota que va por la banda. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Sigue sin parar, gana terreno. Contundente intercepción. Ahora se viene un saque de meta. Herrera. Herrera. Ochoa. Marquicio. Con este ataque que es tan peligroso y una defensa tan endeble, yo no sé lo que puede pasar hoy, ¿eh? Llega cortando bien y recupera. Y se abrió para cruzarla. Y va la pelota de regreso. Gran trabajo defensivo. Se viene un tiro de esquina peligrosísimo. Tiro de esquina al centro del área. Montari. Se han encontrado unos pendientes con flores en la entrada del sector 2. Abre la cancha. Que su dueña se acerque a recogerlo. Es así como se juega el fútbol. Bien jugado. Uno se la pasa al otro. No es mucha ciencia. Buena pelota por fuera. Herrera. Ochoa. Pierden el balón. Casi le sale ese pase. Como el banando, un hilo metió ese pase. Cuidado con esto, puede ser. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Acá con esto ganan. Ojo con la repe de la jugada, que capaz entró la pelota. Ahora la tiene el arquero, que no la va a soltar ni de loco. Te digo la verdad, Fernando, ¿eh? Nunca había visto una defensa tan desastrosa. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota.
El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Esa es posición adelantada. Igualados en el marcador, por ahora están buscando ese espacio que se abra. Buen trabajo de la defensa. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo es como un vals. Y con elegancia revienta la pelota. Rivas. Herrera. Corta bien esa pelota. Absurda pérdida de pelota. Ahí va con la pelota cruzada. Llegó la bocha al área y la rechazan. Esta puede ser buena. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Esta casa del Betis, Marito, el Benito Villamarín, que fue uno de los 17 estadios de la Copa del Mundo de España. Realmente, ir a esa cancha y ver la algarabía, el entusiasmo de la gente del Betis, era una cosa impresionante. Esto puede terminar en gol. Esa pelota parecía llevar peligro. Le llega la pelota, va a tener complicado quedarse con la pelota, lo que ha hecho para seguir con el balón. Hay peligro en el pase, ojo. Ojo con este pase, y ahora... Ahí van los dos buscando la pelota. Herrera. Ochoa. Herrera. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Mario, nos falta el aire en esta zona de prensa. Todos los periodistas están bostezando como locos tras esta primera parte. Y justo me venís a preguntar ahora que yo también estaba bostezando. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Rivas. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Es un genio pasando la pelota. Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta. Toca un compañero. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Atentos que desde ahí le puede pegar.
y le pega con un tubo. ¡Gol! Se abrió la lata nada más. Bueno, y ahora tenemos la repetición de una entrada muy peligrosa sobre el fuera de juego. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. ¿Se puede venir el empate? Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. El público se lo vuelve loco. Y así nomás se le fue la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Ahí se viene y lo va a tener. Puede llegar el empate. Se viene. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y la pizarra por ahora 1-1. Atento que se viene. Acaba de evitar el gol. Qué buena forma de... Ahí está, ahí puede ser. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Rivas. Hart. Controla la pelota y sigue. Ahí va la pelota y pinta bien. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. El córner que llega al área. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar, no! ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Hart. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Que no se le olvide la pelota más. Ahí va, habilitado para definir. Rivas. Ahí se viene, lo va a tener. Fácil recuperación del balón. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Se les escapó la chimbomba. Estuvo cerca de caer tras perder el equilibrio. Lateral. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Por ahora se imponen los de atrás. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Cuidado que se gesta un posible contraataque. A ver, díganme, ayúdenme a resolver, escríbanme a Twitter quién gana este partido. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Quedan 8 minutos por jugarse.
Se viene el saque de manos. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Ojo con esto, que no es un simple lateral. Llega cortando bien y recupera. Y saca la pelota hasta el otro costado. Y acá define el partido. Buena la del portero. ¡Gol! ¡Gol! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Se terminó y con esto también la esperanza al cerrar el partido, la derrota los lleva ya al borde del precipicio. Este equipo se cae de la división. No hay manera que se puedan salvar después de esto. Qué duro golpe. Y si necesitaban un empujoncito, hoy lo tuvieron, ¿eh? Lastimosamente la temporada no ha sido buena. Y este equipo se merece estar en la división inferior. ¿Qué quede que te diga?
Like
Condiciones ideales, esas son las que nos encontramos en el Rhein Energy Stadium, donde se juega otra fecha de este maravilloso juego. Les habla Fernando Palomo junto a Marito Kempes. Como siempre, una ocasión histórica, Mario. Ay, qué poquitos partidos le quedan a este equipo. Si llegan a conseguir los tres puntos, hasta es posible que puedan salir del descenso, pero tal y como lo vienen haciendo, lo veo complicado. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Vaya providencial recuperación de pelota. Hart. Centro al área, muy congestionada. Le están ganando fácil la pelota. Muy inteligente el rival arrinconándolo, presionándolo para sacarle la bocha. ¡Qué buena bocha metiste! Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. A continuación el lateral. Marquicio. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. La tapa, pero queda ahí. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. El córner que llega al área. ¡Qué maravilla, Marito! Una tajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Córner al corazón del área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Nocherino. ¡Uy, qué mal pase dio! Se asoma y la ve clara. Nocherino. Miren cómo se juntan al bañil levantando paredes. Ahí le queda y puede ser, puede meterla. Interceptando el pase.
Muy inteligente cambio de frente. Gran trabajo defensivo. Y de cabeza la pelota se va al costado, será saque de manos. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Buena recuperación sobre el costado del campo y otra vez el control para los suyos. Han cedido la posesión. Va a reponer la pelota desde el costado. Messi. Hay peligro en el pase, ojo. Qué manera de atajar el balón. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Parecía bueno el rechazo, pero la pelota ahora queda en el contrario. Marquicio. Con este pase y ahora ahí taparon el disparo, ahí está alejando el peligro. Bueno, cuando lo hacen bien los árbitros también hay que decirlo, ¿no? Bien señalado el fuera de juego. Hoy, Fernando, si esto sigue así, me parece que el empate va a seguir perdurando. Nadie arriesga nada. Me parece que se conforman los dos, ¿eh? Se le fue el balón, así nomás. Atento que se viene. ¡Gol! ¡Entró el que abre la fiesta! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y la jugada que no se concreta. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Buen cruce. Se descuidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Ahí va la pelota en el área. Un pase que llega temprano al área. Fue una pelota demasiado fácil. Un minuto más le están dando el partido. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Un resultado fiel reflejo del trámite del partido. La verdad que la lentitud ha sido predominante. Sí, me parece que existe demasiado respeto.
Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Esa pelota es buena, cuidado. Es buena la pelota atrás. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Fácil recuperación del balón. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Balón interceptado, no han completado la jugada. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Messi. No, Chirino. ¡El bombazo! Y como dice Fernandito, un peluche. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Buena pelota por la banda. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Va tras el centro y bueno, ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Mantiene la pelota y se acerca. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. Pegó en el travesaño y se fue. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. A ver qué hace ahora con la que tiene. Era más difícil errarlo que convertirlo. Y con esto la pizarra 2-0. Rivas. Llega cortando bien y recupera. Posibilidad de la contra, ojo. Los están agarrando mal parados, en esto lo van a castigar. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y en esta jugada ni fu ni fa. Le quedan 20 minutos al partido. Esto puede terminar en gol. ¡Puede ser! ¡Gol! Cae el gol que renueva la esperanza, crece de nuevo la ilusión. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. ¡Gran pase! ¡Puede ser! Ahí está cerca, puede ser, y está. ¡Lo metió! 1, 2, 3, ¡tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Rápida transición al ataque. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Buena recuperación en zona de peligro. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Ahí está, bien sacada la tarjeta.
Han recuperado la pelota y en zona de ataque. El referee que da el tiro libre. Juega en corto. ¡Qué bien lo cortó! Hay falta y la señala bien el señor referee. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí se viene y si se anima lo clava. Horrible el pase, hay que estar más atento. Herrera. ¡Ojo que tiene ganas! Es buena la del arquero, sigue en juego. A ver en qué termina esta contra. Si quiere que lo cruce, muy cerca. Qué manera de definir, le quedó fácil, una masita. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Señoras y señores, termina el ataque. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Le faltó muchísimo para hacer daño. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Esa pelota es buena, cuidado. Contundente intercepción. Ahí va el asistente levantando el cartel, se juega uno más. Cuidado con esto y puede ser. Ese buen centro. Final, final de la historia, final de este equipo también en la categoría. Se ha cumplido el peor de los pronósticos. Bueno, veremos. Everything changes.